Hola, soy Ian y esto es Dibújame Master. El día de hoy voy a personalizar una esfera de Navidad al estilo de Dragon Ball. Hola, soy Mario Castañeda, la voz de Goku, y antes de continuar con este video, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video de Dibújame Master. Y a todos les mando un Kamehameha. Pero antes teletransportémonos a dos increíbles tiendas de figuras, ubicadas en el interior del pasaje Revolución, entre las calles Clavijero y Revolución, en el centro de Xalapa, Veracruz. En estas fantásticas tiendas encontrarás figuras de distintas películas, animes y videojuegos, por ejemplo, Dragon Ball y superhéroes. ¡Wow! Y si eres fanático de Pokémon, Ben 10 y Freddy's, también aquí los encontrarás. Y además un sinfín de increíbles figuras Lego, dinosaurios, autobuses y hasta la máquina del tiempo, por si quieres cambiar algo en tu pasado o alterar el futuro. Así que no puedes dejar de visitar estas increíbles tiendas. Seguro algo te gustará. Y para esto necesitaremos una esfera, la cual he despintado, un lápiz, una goma de migajón, un estilógrafo y marcadores a base de alcohol. Y ahora sí, en la esfera comenzaré dibujando con el lápiz de grafito, ya que este sí se borra con la goma. Y estoy dibujando a Goku Ultra Instinto Dominado, ya que este personaje me encanta bastante y creo que se adaptará muy bien a esta esfera. Primero estoy formando el rostro, los ojos, la boca y la nariz, y trataré de que el personaje mantenga una expresión bastante seria. Luego dibujaré los mechones de cabello muy ondulados y como si estuvieran moviéndose hacia todos lados. Y seguido dibujaré el cuerpo trazando los pectorales, el cuello, los músculos del cuello, los trapecios con unas líneas que le darán volumen y los brazos, y esto la verdad fue bastante rápido. Y para terminar el boceto dibujaré las pupilas y los iris con dos medios círculos. Y una vez hecho este sencillo proceso que fue el boceto, comenzaré a pintar con un marcador de plum de tono durazno, con el cual pintaré toda la piel. Cabe resaltar que este es un durazno muy pálido. Y luego le daré sombreado con un tono durazno oscuro, y como puedes ver el dibujo ya va tomando un poco de volumen. Luego con un marcador café sienna pintaré la segunda parte y profundizaré con un marcador café más oscuro, formando así la última sombra. Y como puedes ver, estoy pintando en esta esfera por capas. Yo te recomiendo que pintes de esta forma para que quede un acabado mucho más oscuro. Como quien dice, debes ir aplicando del más claro al más oscuro, para que así no se manche y quede un acabado bastante sucio.
y luego realizar el contorno blanco del cabello del Ultra Instinto Dominado con un marcador azul celeste. Ya que hay que recordar que Goku Ultra Instinto, cuando pasó del Ultra Instinto Imperfecto al Dominado, tuvo una especie de resplandor en su cabello que hizo que se volviera completamente blanco. Y ya después de esto, ya Goku pasó al Ultra Instinto de color plateado. Y ahora con una pluma de gel de tinta blanca realizaré algunos reflejos y pintaré el ojo, ya que esta esfera no es totalmente blanca. Después pintaré los ojos con un marcador gris frío y pintaré la pupila con el estilógrafo. Y ahora con un marcador blanco pintaré todo el cabello de Goku, ya que en este dibujo Goku acaba de dominar el Ultra Instinto, como ya mencioné hace unos momentos. Y también realizaré algunos reflejos en la piel, y repitiendo el mismo proceso pintaré el abdomen y los brazos. Una vez hecho esto, realizaré un simple fondo negro junto con la energía del Ultra Instinto con un color azul celeste y azul oscuro, claro que en marcadores. Y por último remarcaré todo el dibujo con un estilógrafo de color negro, el cual pasaré en las líneas interiores del cuerpo. We'll be right back.
Y una vez hecho todo esto, así es como queda esta épica esfera de Goku Ultra Instinto Dominado para decorar tu árbol navideño. Y si les gustaría ver más dibujos como ese, no olviden dejar su like y suscribirse. Y también quiero desearles una feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Ojalá que les haya gustado este especial navideño, el cual ha sido un video un poco diferente a lo habitual. Nos vemos en unos días con un dibujo nuevo. Recuerda que juntos somos Dibújame Master.